Max Verstappen comenzó con 1.20.085, pero rápidamente fue relegado por los Mercedes, ya que George Russell tuvo un primer tiempo de 1.19.705, seguido por Lewis Hamilton a 5 milésimas de segundo, en un inicio donde la gran mayoría optó por los neumáticos medios de Pirelli para este fin de semana. Sergio Checo Pérez, por su parte, lograba una vuelta de 1.21.040 para el puntapié inicial de su actividad en la primera práctica. A poco de llegar a los 10 minutos, Oscar Piastri colocaba a McLaren en la cima con una vuelta de 1.18.986, pero los Mercedes volvían a mejorar y quedaban con Hamilton a 0.012 y con Russell a 0.038 del piloto australiano. Eso fue hasta que los Red Bull clavaron su segunda vuelta rápida y llegaron a la cima, con Verstappen alcanzando una vuelta de 1.18.606 y Pérez ubicándose a solamente 8 milésimas de su compañero de equipo. La sesión fue detenida con bandera roja a los 20 minutos cuando el Williams de Alex Albon se quedó detenido con un problema en su coche a la salida de la sección de Acque Minerali del autódromo Enzo y Dino Ferrari. Pérez, por su parte, solo lograba girar en 1.17.891 con los blandos de Pirelli, lo que lo dejaba séptimo en ese momento, a casi 8 décimas de la referencia impuesta por el piloto de Mercedes. Verstappen tendría su intento con los blandos ya entrado los 15 minutos finales y solo lograba una vuelta de 1.17.240 que lo dejaba 0.250 de Leclerc, con Pérez superando al neerlandés al girar en 1.17.233, lo que dejaba a los Red Bull en la cuarta y quinta posición. Red Bull siguió enfocado en modo de clasificación, pero Pérez no pudo mejorar en su último intento al quedar medio segundo por encima de su mejor marca, mientras que Verstappen se mostraba especialmente incómodo con el coche. Leclerc finalmente lideró el camino escoltado por Russell y Sainz a una décima de segundo, mientras que Yuki Tsunoda fue sexto con su RB detrás de los dos coches de Red Bull Racing.